¿Y qué? Pastebrería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan. Y vamos a continuar, estamos en febrero. Estamos, realmente cerca del final de temporada, yo creo que... Quedan dos episodios, yo creo, Así, a ojo, yo le he hecho dos episodios a lo que queda de serie. También va a depender un poco, ¿no? De lo que avancemos en la Europa League, ¿no? Si tenemos más o menos partidos. Y bueno, ya iremos viendo poco a poco, iremos... Luchando por las dos competiciones que estamos luchando ahora mismo, ¿no? Que son la Liga y la Europa League. Y la Copa, bueno, pues... La Copa es la Copa. Y la Copa nos olvidamos de ella. Bueno, vamos a ver aquí porque Vergara se ha ido, jugador sancionado y hay nuevas ofertas. De un par de selecciones, Eslovenia y Escocia. No voy a aceptar a ninguna de las dos, evidentemente. De hecho, voy a rechazar ya a Escocia, me voy a quedar con Eslovenia. Pero tampoco voy a aceptar a Eslovenia, vamos a seguir esperando una selección mejor, ¿no? Si puede ser la italiana, pues mejor, ¿no? Vamos a seguir, partido ahora contra el Sassuolo, ¿vale? Y después de Sassuolo tenemos partido de Europa League contra el Estoril de Praia. Joder, es que tío, siempre me creo que este equipo es el Estoril de Praia, pero no lo es. Es el Río dos Aves, ¿no? Vila dos Aves. Ganamos 0-2 en la ida, ¿vale? Así que tenemos un buen resultado para el partido de vuelta. Y además yo creo que hay tiempo de que los titulares jueguen este y jueguen el siguiente. Están un poco cansados, y eso es lo que no me termina de convencer, pero es un partido importantísimo este contra Sassuolo. Si ganamos, recuperamos el liderato que ahora mismo ha conseguido la Juve, y es clave, evidentemente, ganar el partido en casa. Vamos a por él. De momento, sin goles, marca Dani Parejo. El primer gol que nos da 3 puntos. Importantísimos, Bonucci expulsado por doble amarilla. Estamos con uno menos, estamos con 10. Pero ganando Suso, marca de penalti. Y vamos a ganar a Sassuolo 2-0 con 10. Con 10, porque Bonucci. Bonucci la ha liado. Fin de la sanción de Kessié. Y sancionado a Bonucci. Claro, sancionado a Bonucci, que le ha sacado 2 amarillas. Pues no lo entiendo, estamos ganando un partido 1-0, no veo sinceramente la necesidad de que te saque una segunda amarilla, pero se han sacado y nos ha metido en problemas Bonucci. Vale, hemos ganado el partido, así que tampoco es algo muy importante. Partido ahora contra el Vila dos Aves, 16avos de la Europa League, ya lo sabéis, vuelta, partido de vuelta. Y partido que vamos a ganar, espero. Vamos a echar un ojo a ver quién nos podría tocar o no. No, realmente no, es que todavía queda partido de vuelta. Es una tontería mirar quién nos puede tocar. Vale, pues se pierde el partido Velotti. Y el resto veis que hay alguno un poco cansado, pero pueden jugar, están para jugar y están para ganar este partido. Vamos a por él, vamos a intentar ganar el partido, ¿no? Tenemos el 0-2 de la ida, que es muy buen resultado, y vamos a ver qué tal. El de Vilada, ¿sabes? Que estoy viendo que ha ganado al Tottenham. Cuidado, ¿eh? Cuidado que el Vilada, ¿sabes? Ha ganado al Tottenham. Ninguna tontería esa, ¿eh? Tottenham que está ganando al Utrecht. Estamos viéndolo ahí. En los marcadores recientes, nosotros de momento... Gol de Suso, ahí está, tío. Suso, de verdad. Suso es el jugador del equipo, sin duda. Alexis, que otro partido más que va a lo suyo. Sin marcar. Y Joao Mario, que marca el segundo gol. ¿Qué nos da la clasificación? Bueno, la clasificación la teníamos desde el partido de ida, realmente. 4-0 el global de la eliminatoria. Buena eliminatoria. Pasamos a octavos. Y en Liga veis que seguimos en el liderato. Seguimos 2 puntos por encima de la Juventus. A intentar seguir sumando. Informe del filial, me importa poco. Esto me importa poco. Premio, 500.000. ¡Wow! Una locura eso, ¿eh? una locura eso. Vamos a ver rueda de prensa, tampoco me importa mucho la rueda de prensa. Y vamos a ver el calendario, tenemos ya rival. Y es el Rangers, vale, el Rangers, el equipo escocés. La ida en casa, no me termina de convencer que la ida sea en casa, pero es un equipo inferior, evidentemente. El Rangers es un equipo inferior, ahora es cuando el Rangers me elimina, ¿no? Y quedo retratado, pero el Rangers es un equipo inferior. Partimos de la base de que es un equipo inferior. A partir de ahí... Pues habrá que ver cómo lo hacemos. Oferta de Portugal, mira, pues si me llega la de Portugal, evidentemente voy a rechazar la de Eslovenia. La de Eslovenia evidentemente la rechazo y bueno, ya me quedo con Portugal. A la espera de otra, porque Portugal, pues bueno. Sí que es verdad que tenemos a Joao Mario. Tenemos a André Silva.
pero tampoco, tampoco veo yo claro coger Portugal. Me lo tiene subido a 87. A ver si eso se transforma en goles, porque a Velotti le cuesta. A Velotti le cuesta. ¿Titulares, suplentes? No lo sé. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé, los titulares cómo están, tío. Es que me gustaría poner a los titulares, sinceramente. Estamos luchando por la liga y... es que no me fío nada. Voy a hacer cambios dentro de la titular, ¿eh? ¿Quién es el extremo derecho? Stipkovic, ¿vale? Aquí en vez de Parejo ponemos a Dendonker. Aquí juega Romagnoli. Y en el otro espero que ponga a Lucas. Y si acaso podríamos quitar a Rodríguez y poner a Aarón. Vale, hemos hecho unos cuantos cambios aquí. De hecho voy a poner a Lucas por si acaso. Y vale, hemos hecho unos cuantos cambios en el equipo titular. Pero bueno, es una mezcla, es un híbrido lo que hemos hecho para este partido. Y espero que funcione, ¿no? Vale, Vamos al lío. Y vamos al partido contra Cagliari en casa. Deberíamos ganar. Deberíamos ganar, no jodas. Deberíamos ganar. Vamos. Zivkovic entra ahí en el sitio de Suso. ¿Qué pasa con los extremos derechos, tío? ¿Se lo tienen que sacar siempre o qué? No lo sé, pero eso parece. Vale, de momento 1-0, gol de Velotti, venga, 2-0. Ya con el 2-0 ya esto está hecho. Está hecho. Vale, pues venga, vamos, Velotti que ha subido de media y ha marcado gol. Oye, pues bien, ¿no? Es lo que le pedíamos. Los problemas vienen ahora, porque viene a Roma. Viene a Roma, que evidentemente es un rival bastante complicado. Y después viene a Europa League, habrá que ver qué tal lo hacemos. 5 puntos sacamos a la Juve. 5 puntos sacamos a la Juve, que tiene un partido menos. ¿Contra quién juega la Juve? Igual se deja puntos, sería perfecto. Suso, por cierto, Pichichi. Por encima de Insigne, Dybala. Y Borja Valero, ¿qué hace Borja Valero ahí? Pues no lo sé. Pero ahí está, tío, como uno de los máximos goleadores. Vale, vamos a tirarle al siguiente partido, que es contra la Roma, ya lo hemos visto antes, partido fuera de casa. Y a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Jugador sancionado quién? ¿Quién se va a perder este partido? Este partido es importante, es bastante importante porque es un rival bastante complicado. La Juve ha perdido. Ojo, que la Juve ha perdido contra el Lazio. La Juve ha perdido contra el Lazio. Vale, perfecto, ¿eh? Perfecto, no jodas, tío. Es perfecto esto, tío. Muy buena esa, ¿eh? Muy buena esa. Porque nos ponemos a 5 puntos. Tenemos un poco más de margen de error. Tampoco mucho. Y tampoco nos vamos a confiar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora tenemos un poco más de margen. Florenzi es el que se va a perder el partido. Voy a poner al resto de titulares. Falta Parejo. Y falta Suso, por supuesto. Suso que está aquí, vale. Y... no, falta Rodríguez. Vale, ya con Rodríguez sí que completamos el 11. Y bueno, jugará Calabria en el lugar de Florenzi. Y el resto será el 11 titular. 11 titular que vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si ganamos a la Roma. Yo espero que sí, vaya. Yo espero que sí. Sacamos 10 puntos a la Roma, ¿eh? A ver, la Roma no está luchando. Está luchando la Juve. Y si acaso el Inter... el Inter está a 7 con un partido más. El Inter tampoco. La liga va a estar entre Milán y nosotros. Y nosotros no tenemos que fallar, porque tenemos 5 puntos de ventaja, tío. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que ganar. Vamos allá, Roma-Milán. Partido muy duro, ¿eh? Partido muy duro este. Vamos a ver qué tal. Gol de Buenaventura. Bien, buenísima, tío, el gol de Buenaventura. Ahí está, tío. Empata Sarawi. Vaya. Vaya. Bueno, podemos marcar un segundo gol. Podemos marcar un segundo gol. Que podría ser de Suso, por ejemplo. Suso, de Velotti, de Calabria. Toma ya, Calabria, sustituyendo a Florenzi y marcando gol. 1-2, ganamos a la Roma. Toma ya, tío. Claro que sí. Claro que sí, joder. Vamos, tío, clave, muy clave. Muy clave ese gol de Calabria, que nos da 3 puntos importantísimos en un partido muy duro, ¿eh? Estamos luchando por la liga, tío. ¿Quién nos iba a decir al comienzo de temporada que vamos a luchar por la liga? Cuando la temporada pasada no luchamos ni siquiera por clasificarnos para la Champions. No, la realidad es esa. Y además, tío, coincide con el objetivo que nos pusieron, ¿no? El objetivo era ganar el título de liga. Y oye, por lo menos lo estamos luchando. Yo no sé si lo vamos a ganar al final, pero por lo menos estamos luchándolo, ¿no? Al principio nos parecía una locura, ¿no? Ese objetivo de ganar la liga. Pero oye, poco a poco estamos viendo que ganar la liga, pues... oye, es algo que podemos conseguir, ¿no?
Partido contra el Rangers en Europa League. Y evidentemente vamos con el 11 titular porque queremos reventar al Rangers en la ida e ir con una buena ventaja para el partido de vuelta. Clave no recibir goles en esta eliminatoria. Y a partir de ahí, pues, luchar por marcar unos cuantos. No, el objetivo es marcar unos cuantos, claramente. Vamos a ver qué tal. Bonaventura marca el primer gol. Bonaventura vuelve a marcar el camino, como lo ha hecho antes. Contra la Roma, João Mario marca el segundo. Y vale, vale, 2-0 es un buen resultado. 3-0 es muy buen resultado, marca Suso. Y clave no encajar. ¡Alexis marca goles ya! ¡Marca goles hasta Alexis! ¡Y Florenzi también! ¡Y Florenzi también! 5-0 y para casa. 5-0 y al carré. Y al carré el Rangers. Al carré. Voy a dejar ya al carré, que todavía se liga. No, no se va a liar. No se va a liar porque es un 5-0. No, es que no se va a liar en la vida. Bueno, yo me he ganado. Y sigue a 5. Sigue a 5, sigue a 5, tío. La clave es esa. Sigue a 5. Sigue a 5. Estoy pensando poner a los titulares aquí y que los suplentes jueguen la vuelta, eh. Ojo, que no es ninguna tontería, eh. No es ninguna tontería, a ver. Yo sé que hay muchos uruguayos y tal, pero bueno, los objetivos veis que son los mismos, cuartos y semifinales. Y hay que tener en cuenta que no tengo ningún uruguayo en plantilla. Porque tiro más por Portugal, evidentemente, ¿no? De todas formas, ya os digo, no vamos a jugar ninguna competición. De hecho, había Copa América, no sé por qué he rechazado a Uruguay. He estado torpe. El Bari. Vale, los jugadores están cansados. La palabra sería cansado. Yo creo que están cansados los jugadores. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Porque es que el partido de vuelta me da absolutamente igual, ¿eh? Es que el partido de vuelta me da absolutamente igual. Y después tenemos uno contra Frosinone en Liga, que me importa muchísimo más, ¿no? Vamos con los suplentes. Vamos con los suplentes y yo creo que los suplentes van a jugar la Europa League también, ¿vale? Vamos a darle bastante descanso a los titulares porque los necesitamos a tope en Liga y en las próximas eliminatorias de Europa League, porque doy por hecho que estoy en cuartos. Vamos a ver, después del 5-0 de la ida, doy por hecho que estamos en cuartos. No jodas, es que no me van a remontar en la vida. Me tienen que meter un 5-0 para empatarme. 6-0 para eliminarme. Es que ni de coña. Ni de coña. No digo yo que no vaya a perder el partido. Que tampoco debería, ¿eh? Porque son bastante inferiores. Pero aunque pierda el partido, no me van a meter ni 5 ni 6 goles. Vamos a ganar este partido con doblete, iba a decir, con goles de Zivkovic y Florenzi. Y bueno, 2-0, tío. Buena victoria contra el Bari, 3 puntos más. Y seguimos la cabeza de la Serie A del Calcio. Seguimos, espero, a 5 puntos de la Juve o a más. A más, si puede ser. Siguen los entrenos. Bueno, aquí sigue subiendo un poco los jugadores. Y vamos a... el siguiente partido contra el Rangers, que ya hemos visto que, bueno, pues la eliminatoria es que está completamente hecha, ¿no? Quiero mirar el calendario porque sí que es verdad que hay un partido contra Frosinone después de este del Rangers. Pero ¿qué hay después? Aquí no hay nada. No entiendo que me pongan aquí el partido de sábado cuando está el domingo libre. La verdad es que no lo entiendo. Y está toda la semana, todo el resto de la semana libre. Es que aquí hay un parón internacional. Tío. No entiendo, la verdad, que... me ponga el partido el sábado pudiendo ponerlo el domingo. En fin, habrá que joderse con el calendario y habrá que joderse con esto. Rangers, que habéis pillado bastante en la ida y que vamos a ver qué ocurre en la vuelta. Ahí estamos viendo los equipos que hay en Europa League, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque hay equipos bastante duros, ¿no? El Mónaco, que ha perdido en casa contra el Athletic. Bastante sorprendente eso. Pero bueno, está el Leverkusen. El Olympique de Marsella, el Mönchengladbach, que se ha cargado al Torino, vaya, ese 0-2 se lo ha cargado. Tottenham, que ha empatado en casa contra el Sporting. Cuidado de Tottenham, que podría caer. Yo diría que Sevilla, ¿no? Es otro de los equipos más fuertes, ¿no? Sin duda. Veremos qué rival nos toca en la próxima ronda. Pero creo que tenemos equipo para hacerle frente al que sea. Vamos a ver titulares, están perfectamente, evidentemente. Los suplentes están un poco más cansados. Bueno, no sé, ¿qué quieres que te diga? No sé por qué me he metido aquí, quería mirar el calendario. Nada, juega a los suplentes, tío. Los titulares los quiero contra Frosinone. Después habrá un parón, así que tendrán tiempo de descansar hasta el partido contra la Lazio. Partido muy clave ese de la Lazio, ¿no? Un partido prácticamente tan clave como el partido contra Roma, ¿no? Que hemos visto antes.
Bueno, vamos a ver este partido. No sé, no nos jugamos nada, la verdad. Es un trámite. Es un trámite que podría acabar bien. Sí, pues de momento empieza bien, ¿no? Con un gol de Kessié. Podría acabar bien el trámite, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a acabar bien el trámite? A ver, ¿algún gol más? Ahora, ahora mismo la eliminatoria está 6-0, tampoco nos vamos a quejar. Vale, pues bueno, 6-0 la eliminatoria, 0-1 este segundo partido, este partido de vuelta. Y eliminamos al Rangers, seguimos a 5 de la Juve, que no falla, la Juve no falla. Premio del torneo, ¿qué me quieres contar? Me cambian el partido contra el Salerno y nos dan 750.000, wow, locura, Menuda locura nos dan. Vamos a ver el calendario y vamos a ver quién es nuestro próximo rival en Europa League, que es el Borussia Mönchengladbach, con la vuelta en casa. La vuelta en casa, me gusta la vuelta en casa. Me gusta que la vuelta sea en casa. Vale, pues tenemos ahora Frosinone, Sampdoria y el Salerno entre los dos partidos. Tenemos también por aquí Fiorentina, Juventus. Tenemos un calendario apretado, ahí a final de... A finales de abril, Eso ya es finales de abril. Frosinone vuelve el equipo titular después de haber descansado dos partidos. Y espero que vuelvan con ganas de reventar al Frosinone y de seguir líderes en la Serie A. Vamos a por ello, vamos a por los 3 puntos contra el Frosinone. Que espero que no nos joda. Joao Mario marca el primero. Venga, va. Estamos haciendo una temporada buenísima, Estamos haciendo una temporada buenísima. Aunque después acabemos sin ganar ningún título, la temporada es buenísima. La temporada es buenísima, tío. Sí que es verdad que al final se va a valorar por los títulos, pero la temporada, si no consigo títulos, va a ser buenísima, igualmente. Florenzi marca el segundo, después ese empate de Ciofani. Y 3 puntos más que nos llevamos, tío, vamos, joder. Y seguimos mínimo a 5 de la Juve. Mínimo a 5 de la Juve. Estamos ahora mismo a 8 porque la Juve no ha jugado. Oye, pues tienen que jugar la Juve y tienen que ganar el partido para quedarse a 5 otra vez. Vale, de momento a 8. De momento a 8, hay que quedarse con eso. De momento a 8. ¿Con un partido menos? Sí, pero a 8. A 8. Puede ser 8, puede ser 7. Pueden ser de nuevo 5. Esperemos que sean 7 u 8. No lo sé. ¿Cuándo juega la Juve? ¿Por qué no se actualiza? ¿No juega nunca la Juve? 58, he visto 58, he visto 58. Quiero verlo repetido, he visto 58. He visto 58, sí. He visto 58 y la Juve está a 7 puntos a falta de 8 partidos. La Juve está a 7 puntos a falta de 8 partidos. Claro que sí, joder. Y con un enfrentamiento directo aún por jugar, Enfrentamiento directo que es en casa. Este partido va a decidir la liga, ese partido es la final de liga. Vosotros lo sabéis, ¿no? Este partido es la final de liga. Ese partido es la final de liga. Habrá que ver cómo llegamos nosotros a ese momento. De momento, 7 puntos de ventaja. Hay que intentar mantenerla. Hay que intentar mantenerla. Benjamín ya no quiere subir. Pero si tienes 42 de media y 80 de potencial, ¿dónde me vas, crack? ¿Dónde me vas, crack? Te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí. Lo siento mucho, te vas a quedar ahí. ¿Dónde me vas? ¿Dónde vas? No, no, ya empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Empiezan los problemas. 3 meses en Musakio. Empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Pues muy bien, Colombo se quiere ir también. Ahora todos del filial van a pedir irse, lo sabéis, ¿no? Pues sí. 47. ¿Hay alguien que se salve? Para no estar metiéndome aquí todo el rato. Cabrera. Cabrera, Quiroga. Cabrera y Quiroga. Son dos nombres, Cabrera y Quiroga. Si Cabrera o Quiroga pide subir, lo subo. Si no, el resto pasando. Oferta de Rumanía, vaya. Colombo, que no, Colombo, adiós. Si te quieres ir, te vas. Vamos a entrenar y vamos a seguir a lo nuestro, tío. Y lo nuestro es ganar partidos, porque estamos haciéndolo esta temporada todo el tiempo, todo el tiempo. Es que me gustaría mirar, antes de acabar el episodio, el historial de la temporada pasada y el historial de esta temporada, ¿no? Para comparar, sobre todo en tema de victorias, empates y derrotas. Comparando una temporada con la otra, ¿no? Sé que todavía no hemos jugado todos los partidos esta temporada, pero más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Vamos a seguir avanzando. De hecho, puede que esta temporada llevemos ya más victorias que la pasada, Yo no lo descartaría. Moyano se va, pues adiós. Y lo de Portugal ha desaparecido de aquí, no me preguntéis por qué. No me preguntéis por qué, pero ha desaparecido. Partido contra el Lazio. Va a ser el último partido del episodio. Tenemos 3 mensajes. No paran de mandarme mensajes, qué pesados.
Colombo, venga, adiós Colombo, adiós Damián Silva. Damián Silva no me había dicho nada, pero tampoco lo iba a subir. Partido contra la Lazio en casa. Y con Musacchio afuera. Con Musacchio afuera, es un factor a tener muy en cuenta. Romagnoli va a entrar en el 11. Y en la suplente, Vergara. Vergara está por ahí, ¿no? Vamos a mirar, pero espero que sí, vaya. Bueno, está Simic. Está Vergara, pero bueno, está Simic también. Vamos a poner a Simic, ya que Vergara lo hemos vendido, ya lo sabéis. Pues nada, pues Simic jugará por ahí. Y Romagnoli la titular, porque la lesión de Musacchio nos jode. 3 meses, se pierde lo que queda de temporada. Y estaremos con un central menos de todo este tiempo. La Juve ha vuelto a empatar. La Juve vuelve a empatar. Y si gano, me pongo a 9. Si gano, me pongo a 9. Vamos a ganar el partido. Vamos a ganar el partido a la Lazio, joder. Partido duro, en casa, contra la Lazio. Pero si ganamos nos ponemos a 9, tío. Eso es una motivación increíble. Hay que ganar el maldito partido. No se nos puede escapar, ¿eh? No se nos puede escapar este partido. Joao Mario, que está apareciendo como goleador en este episodio, vuelve a marcar. Y de momento nos aventaja. Alexis marca el segundo. Alexis, el que nunca hace nada, aparece para marcar el segundo y darnos la victoria. Esto no lo ganan ya ni de coña. Joao Mario marca otro gol, doblete. 3-0. Y 3-0 la Lazio para casa. Y nosotros a 9 de la Juve. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.